Muy buenas. Pues nada. Ay, qué sueñecito tengo hoy. Pero me apetecía hecho un ratito antes. Vamos a ver el Fallout 3. Estábamos con... Me voy a cambiar la pantalla del stream. Aquí. No sé, ya no se me olvida. No se me... Casi nunca. Había metido en la cápsula esta del refugio 112. Y habíamos vuelto a nuestra infancia. Bethesda. Y... Aquí. A encontrar a papá. ¿Vale? Que imagino que no habrá absolutamente nada, ¿no? ¡Qué potencia! ¡Video ya! ¿Puedo entrar? Sí. ¡Qué bueno! Está estropeado. Manda cojones, ¿eh? Que supuestamente esto, ¿eh? Como soy yo aquí de... Manda cojones que en pleno apocalipsis todas las radios del yermo funcionan y aquí esta... No. Da huevo. Pero bueno. Detalle ahí... Que yo dejo... Mío propio, vamos. ¿Puedo ver? Claro, pero me imagino que no puedo hacer nada más. A ver. ¿Puedo dormir? A ver. ¿Puedo dormir? Ahí. Pero me imagino que ya está, ¿eh? Nada, está bien. Aquí dudo que me dejen hacer nada. Abrir puerta. Aquí hay un perro. Hola. ¿Qué perrito más bueno? Wow. Claro. Esto no puedo usar. Hablar con Betty. A ver. Anda, alguien nuevo con quien jugar. Uf, Qué qué feo suerte ahí, tengo ¿eh? últimamente. Estaba empezando a aburrirme. Ya verás qué bien nos lo pasamos. ¿Y tú eres? Soy Betty. Vivo aquí en Tranquility Lane. ¿Te apetece jugar a un juego? ¿Un juego? ¿Qué demonios está pasando aquí? Que vamos a jugar a una cosa, tonto. ¿Eso es lo que pasa? Busco a mi padre, ¿lo has visto? Pues no sé. ¿Qué aspecto tiene? Es un tipo mayor de unos 50 años, es un científico. Está buscando al doctor Brown. ¿Ese es tu padre? ¡Qué bien nos lo vamos a pasar! Va a ser Ver, el a ver. juego más divertido del mundo. Déjate de juego, dime ahora mismo dónde está mi padre. Mocoso. Es mocosa, pero... ¡Jo! No seas así. No es una buena forma de empezar. He dicho que vamos a jugar a una cosa. Y eso es lo que vamos a hacer. La loca del paño. Un juego, bueno, vale. Sabía que Hombre, jugarías. claro, si no me das Es opción. un juego de lo más sencillo. Lo único que tienes que hacer es conseguir que Timmy Newsbaum llore. Timmy Nesba, ¿quién es ese? Se viene paliza. Es el único chico aparte de ti que vive aquí. Es un llorón de marca mayor. Ya verás. Hazle llorar. Y luego vuelve aquí y podemos hablar más. Vale. O sea, se ve y pegar al niño. ¿Dónde estás, Hola, Timmy? Marta. Ah, Mabel, ¿no buscabas un nuevo Timmy. Ven, Timmy. Oh.
Hola, Timmy. Hola, soy Timmy. ¿Quieres jugar? Conversación 41%. He oído que tus padres se divorcian por tu culpa. Eres un bobo mentiroso. A Hola, ver. ¿quieres jugar? Betty dice que te debe hacer llorar. ¿Has visto a mi padre? ¿Qué puedes contarme del barrio? Nada de esto es real. No es más que una locura de experimento. Betty dice que te debe hacer llorar. ¿Qué? ¿No ha dicho eso? ¿O sí? No, que va. No me gusta. Es asquerosa. Y se ríe de cosas que no son graciosas. ¿Has visto a mi padre? ¿Tu papá? No, no lo he visto. ¿Se ha perdido? ¿Puedes contar qué puedes contarme del barrio? Bien, supongo. La verdad es que no tengo a nadie con quien jugar, excepto Betty. Y ella es un poco... bueno, es mala. Me lo dice, me lo cuenta. Nada de esto es real, no es más que una locura de experimento. ¿Cómo? ¡Qué raro eres! Bueno, pues nada. ¡Que tengas un buen día! No me das otra opción que partirte toda la cara. A ver. Porque si no vas a llorar por las buenas. Voy a darte tu merecido. Llora ya, tío. A ver. Ay. Está llorando, ¿no? Venga. ¿Está? ¿Es lo que quería? ¿Que le pegara? No ve tú, es normal. Sí. ¡Lo conseguiste! Aunque no fuera la forma más racional de hacer frente a la situación, no hay duda de que ha sido eficaz. Has ganado. Recibirás un premio que consistirá en una pregunta a la que contestaré lo mejor que sepa. Cambiará por un poquito, ¿no? ¿Dónde está mi padre? Sí. Imaginaba que no tardarías en preguntarme esto. Tu padre está aquí en Tranquility Lane. De momento está a salvo. Aunque ya no volverá a atosigarme con tantas preguntas. Puede que llegues a verlo, pero todo a su tiempo. ¿Qué tengo que hacer para verlo? Ahí. Esa es la clase de pregunta que tienes que hacer. Ya veo que vas pillando quién manda aquí. Me gusta, me gusta. Prometes bastante más que tu padre. No me joda que se ha quedado la capturadora cogida, tío. ¿De verdad? Esto es para cagar, sí. Donde nos pone cosas otra. Pues nada, voy a poner. Voy a poner mi mega. A ver. Uf, ahora mismo no puedo, tío. ¿Qué quieres que haga? Ve a visitar a los Rockwell. Están felizmente casados, pero a mí eso no me convence. Quiero que le des la vuelta a la tortilla. Si destruye su matrimonio, seguiremos hablando. Vaya bicho, rara, vaya bicho, ¿no? Bien, pero solo porque quiere que me den más respuesta. Plantéatelo como más rabia te dé. El caso es que solo seguiremos hablando si haces lo que te pido. Vale, pues voy a guardar. Voy a un momentito a ver si puedo cambiar la capturadora porque me ha. Se me ha ido al carajo. Pues nada. Tengo una imagen muy buena de mí mismo. ¿Lo has Y la webcam que no me responde, como está mandado. A ver. Desactivar. Activar. Ahí está. Ahí está, ahí está. Y volvemos. Aquí. Ahí está. Hostia, vaya plano macho.
Chungo. Sí. Bueno. Me lo da una piedra. Ahí está. Del tirón. Ole. Ole. Seguimos. Vale, tengo que ir aquí. Tengo que destrozar el matrimonio de esta gente. A ver. Buenos días. ¿Qué puede contarme del matrimonio de los Rockwell? Tengo que irme. Hasta luego. Hasta luego, cocodrilo. A ver. Vamos de jardín. Vale ya. ¿Qué? ¿Qué de tu ya? A ver. Presidencia Rockwell. Hola. Hola. Vaya, ¿qué hay? Hola. Me sabe mal tener que decírtelo, pero vi a tu marido besando a otra mujer. Lo que dices es horrible. ¿Eso es para ti una broma? ¿Hay algo que quieras contarme de tu matrimonio? ¿Nuestro matrimonio? Pero bueno, ¿qué? ¿No te habrá incitado Mabel a preguntarlo, no? No. Betty quiere que destroce tu matrimonio. ¿Qué? No digas tonterías. Chicos, a ver si os inventáis. A ver. ¿Puedes contarme el barrio? Nada de esto real. Tengo que irme. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego, Pedril! A ver el otro. Vaya, ¿qué tú, hay? Floyd. ¿Hay algo que quieres contarme de tu matrimonio? Mira, tú no eres quien para preguntar sobre ese tema. Nuestro matrimonio no te concierne. Es un asunto privado. Es que no hay forma de que la gente lo entienda y no... Qué día más bueno, ¿verdad? No verás un día como este. Betty quiere que destroce tu matrimonio. Eso no tiene gracia, pero... Oh. ¿Tengo que irme? ¡Cuídate! A ver, ¿qué encuentro yo por aquí para destrozar el matrimonio de esta gente? Sube para arriba. Porque es de bien sabido que se puede subir a la casa de los demás sin ningún tipo de repercusión. A ver. El diario de Janet Rockwell. Ya no sé qué hacer. Cuando Roger no está metido en ese estúpido sótano, está fuera hablando con Martha Simpson. Él asegura que no hay nada entre ellos, pero yo sé que él miente. Una vez encontró un colgante de mujer encima del banco de trabajo. De trabajo de Roger. Por supuesto no dije nada. Esa soy yo. Janet Rockwell. La correcta ama de casa remilgada. Viviendo una vida perfecta aquí en Tranquility Lane. A veces desearía haber golpeado hasta la muerte con aquel rodillo de cocina. Si Roger se enteraría de que soy la única para él. Vale. Vaya. Parece que no todo es tan perfecto. Vale, habla de un sótano. ¿Hay sótano aquí? Hola. Ey. Aquí. El sótano. Muy buenas. ¿Qué pasa, güey? Buf. Voy a coger el rodillo porque ya sé lo que viene después, ¿sabes? A ver. Aquí. Mesa de Roger. No tiene nada interesante que poner en la mesa en este momento. Vale. Vale. Hola. Tú no eres de aquí. No deberías estar aquí. ¿Qué haces? Nada de esto es verdad. Tiene que acabarse. Todo este sufrimiento tiene que acabarse. Ah, mira, ya sabe quién. Por fin alguien que sabe lo que está pasando. ¿Cómo se sale de aquí? En realidad no estamos aquí, ni estamos hablando. Es todo una ficción, un engaño. El sueño se ha convertido en una pesadilla. Tiene que acabar ya, pero nosotros no mandamos. Manda él y no quiere que despertemos. ¿De quién hablas? Ahora se hace llamar Betty, pero sigue siendo el mismo. Por mucho que se ponga una bonita cara, por dentro sigue siendo maligno. Brown. El cabrón se cree Dios por haber contribuido a crear este lugar. Pero sé que todavía usa el terminal del modo a prueba de fallos. Lo sé. ¿Qué modo a prueba de fallos? ¿De qué demonios hablas? Está en la casa abandonada. No quiere que vayamos allí porque teme que lo encontremos. Es el único terminal que conecta con el exterior. La única forma de apagarlo todo. Tienes que encontrarlo. Vale. Tú. Acuérdate de lo que te dije. El sistema...
¿Dónde dijiste que estaba? Pues entre la que se mandaba, no hay nada en la casa. O miente, se te ha ido la olla. Claro, en la casa abandonada yo no vi nada. ¿Has mirado bien? ¿Realmente bien? No basta mirar solo con los ojos, ¿sabes? Fíjate en Brown. ¿Crees que esa apariencia de chiquilla es real? Oculta cosas. Vale. Ahí ya me gusta más. ¡Para El ya! rey. ¿Qué quiere, coño? Que se me ha movido solo. Joder, tío. Vale. ¿Y por qué se me vuelve a buguear, tío, esto? Vea, del tirón. Bugueo extremo. Bugueo extremo. Ciento cuarenta y cinco, 148. No sé qué coño hace esto, tío. Pero bueno, vale. Continuamos. A ver dónde me ha dejado bien. Aquí. Hostia, ahora otra vez con la vieja, tío. Ahora otra vez con la vieja. Aquí no hay nada, aquí no hay nada. Romper el matrimonio de los Roberts sin matar. Sin matar a ninguno de los dos, vale, evidentemente aquí todavía no tengo nada que hacer. ¿Viene la vieja o no viene la vieja? Ok. Pero, ¿viene o no? A ver. Pues parece que no. Vale. Sigo para arriba. Yo creo que tengo que coger a la... ¿Cómo se llamaba esto? Sí, hola, hola. Bueno, voy a preguntarle. Vaya, ¿qué hay? ¿Ha visto a mi padre? ¿Nada de esto real? No. Que tengas un buen día. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué mi padre? No, tengo que irme. Que tengas un buen día. O sea, tengo que ir a ver, a buscar a... ¿Cómo se llamaba, tío? Vale. Marta Simpson. Vale. Pues se debe tener algo para ponerle ahí, seguro. Tú puedes encontrarlo. Se supone que no deberías estar aquí. A ti no puede detenerte. A ver. Tú no eres de aquí. Nada de esto es. Lo que dice no tiene sentido. Ah, En vale. realidad no estamos aquí, ni estamos. Que sí, que ya lo sé. Aún. Vale. ¿Cómo es tú la No única lo sé. persona? A veces no puedo dormir. Oigo voces. Me tienes que encontrar. Está. Va. Venga, vámonos. La tal Marta Simpson esta. ¿Quién es? Hola. ¿Josh Newsman? No. Puerta a la casa abandonada. Pues por aquí tiene que estar lo que dice la vieja esta. Activar caseta del perro. ¿Va? Aquí nada. Aquí nada. A ver. Dice activar ladrillo de escoria. Activar red estropeada. Vale, tiene que haber. Vale. Es que hay cosas, vale, hay cosas que activar. Vale. Este es el gnomo de jardín también. Es esto. ¿Qué más hay por aquí para activar?
¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Está activar botella vacía. Sentarse. No, esto es agua. Sigue siendo agua. Son objetos, tío. Son objetos los que hay que... Nada. Sentarse, ¿no? ¿Y arriba qué? Vamos a ver. Aquí no hay nada que activar. Y aquí. Dormir en la cama. No veo un carajo. Bueno, aquí no hay nada más que activar. ¿Y la puerta del perro hace sonidito o no? No. Con lo cual no creo yo que tenga nada que ver. Vamos a sentarse. Abrir puerta. A ver. A lo mejor es que hay que repetir, espérate. No. Ahí está. Tía, pues... Me lo voy a apuntar. A ver. Radio. Jarra. Gnomo. No, no, no. Es... No, sí, sí. Es. Radio jarra, no, mojarra. Bloque. Botella. Da. Nah. No. Lo que es gnomo. ¿No te? Ahí está. Del tirón. Nah, pero ya que lo he descubierto, voy a seguir de esta manera con la triquiñuela de este, la que dice. Esta es la casa de Dieters, los Dieters, ¿no? No, era Martha Simpson. Estoy buscando a Natal Simpson. Es la casa de los Simpson. Henderson. Simpson, aquí. Aquí es. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Qué puedes contarme del matrimonio Rockwell? ¿Por qué me preguntas? Yo no sé nada. Y además, ¿qué me importa a mí su matrimonio? Venga, ya. Ya lo sabemos. Vale, si tú lo la dices. La gente de por aquí debería meter... Yep. ¿Qué puedes contarme del barrio? Tengo que irme. Que tengas un buen día. Gracias. Y tengo que buscar seguramente un collar de perlas, seguro. Hola. Hola. Abel, quería preguntarte una cosa. ¿Has visto el nuevo catálogo de Robco?
Igual te interesa, ya que no estás contenta con tu señor mañoso. No, no. Vaya, ¿qué hay? Hola. ¿Qué puedes contarme del matrimonio Rockwell? Bueno, son muy majos, ¿verdad? Me alegro de que hayan solucionado lo suyo. ¿Lo suyo? ¿Qué quieres decir con que todo está solucionado? Bueno, verás, no debería contarte esto, pero el año pasado tuvieron una pelea. Todo el mundo los oyó discutir. Janet creía que había algo entre Roger y Martha Simpson. Él acabó, pero no hay más que ver cómo lo mira Martha. Quizá Janet lo crea, pero desde luego yo no. Gracias por el consejo. ¿Consejo? Yo no lo llamaría así. Vale. Tengo que irme. Que tengas un buen día. Gracias otra vez. ¡Qué energía, hostia! Vale. Tiene que haber un collar. ¿O algo? ¿No? Ropa interior de encaje. Sí. Ya sabemos lo que va a pasar. Vengo para acá. Este es un hijo de puta. Era aquí, ¿no? No, son los Dieters. Esta es la casa abandonada. Esta es la casa abandonada. Tiene que ser esta. ¿No? No. Son los nauseabundos. Los nauseabundos. Ahí está. Y aquí ponemos aquí la ropita. Sí. Colocas la ropa interior sobre la mesa. Ok. ¿Y ahora alguien viene y la ve? ¿No? ¿Alguien viene y la ve? ¿O tengo yo que decir, hey, qué pasa aquí? Vaya, ¿qué hay? Será mejor que bajes al sótano. Hay algo que deberías ver. ¿Qué estabas haciendo en nuestro sótano? ¿Qué hay ahí abajo? Hazme caso, es importante. Vale, si tú lo dices. La más normal del mundo. Ven, ven, ven. Mira, mira. ¿Qué es esto? Mira, mira, mira. ¿De mujer? Mira, mira. ¿Abajo? ¿Dónde está? Aquí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Pero, ¿qué diablos es esto? Se digo yo. Parece que Roger le pirra la ropa de mujer. Pero, esto no es mío. ¿Qué hace esto aquí? Pues ya me contarán. Bueno, entonces creo que te está engañando. Igual es suyo, ya sabes. Lo mismo se lo pone cuando nadie lo ve. Dios mío. Y se lía. Roger. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde ha ido? Aquí. ¿Dónde se ha ido la mujer? Ni idea. ¿Ha salido o qué? ¿Cómo ha podido ocurrir todo esto? No lo entiendo. Bueno, ya está. A ver. Mira, el papel ya corriendo. Aquí a la casa. A la casa. Hostia, no me digas que va a matar a la otra. A la residencia de Henderson. Janet Rockwell. ¿Por qué iba Roger a hacer algo así? No tiene sentido. Pero ¿dónde estará? ¿Terminal informático? No puedes usar esto ahora, vale. ¿De dónde está la rubia? Que ven. Aquí ha venido la rubia corriendo. ¿Qué le he visto yo? ¿Está bueno, eh?
toma por culo. A ver. Bueno, la bicharra cae. Oye, al final vas a ser más espabilado de lo que yo creía. Disfruto mucho más de tu compañía que de la de tu padre. Se negó a hacer lo que yo le pedí, ¿sabes? Hice lo que querías. Ahora me debes algunas explicaciones. Hasta ahora me he divertido contigo, pero sigue sin estar en condiciones de exigir nada. Aún así, supongo que tienes derecho a un par de respuestas más. ¿Qué quieres saber esta vez? ¿Qué quiere mi padre de ti? ¿Dónde está mi padre ahora? ¿Dónde está mi padre ahora? Está aquí y sigue ileso. Solo me he asegurado de que no me moleste. A saber. ¿Cómo sé que no me estás mintiendo? Tal vez ni siquiera lo haya... Quiero verlo. ¿Dónde está? Si sigues comportándote y haciendo lo que te digo, puede que acceda a liberaros a los dos. Pero de momento... Bien, acabemos con esto. ¡Venga, hombre! ¡Que se note ese entusiasmo! Esta vez no habrá tantas normas. Quiero ver de qué eres capaz. A ver. Vas a matar a Mabel Henderson. Pero por favor, esfuérzate un poco e intenta darle un toque original. Matarla de una paliza es muy aburrido. No sé lo que le espero, no quiero hacerlo, pero lo haré. Por supuesto que vas a hacerlo. Además, vete tú a saber. Igual hasta te gusta. Vale. Prepara una mente creativa, ¿no? Y si paso del tema y me voy al puñetero terminal e intento salir de aquí una vez. ¿Qué? Porque la verdad es que lo prefiero. Hasta aquí de... Activar esto, vale. Acceder al programa Invasión China. Acceder al control de versión. Anotación, Dr. Brown. Laguna Tucán, Chalet de Taylor y Tranquility Lane. Me sorprende a mí mismo. Encuentro Tranquility Lane reconfortante. Si bien es inconfundiblemente americano, me recuerda en algo a Cronos, la ciudad de mi infancia. Hay una bella ironía en esta particular simulación también. Los residentes aquí se encuentran como en casa, a salvo. Cuando juego con ellos, cuando su ilusión residencial se rompe de repente, es muy satisfactorio. Creo que nos quedaremos todos en Tranquility Lane durante mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Estás completamente loco. Acceder al programa Invasión China. Acceso a sus rutinas a prueba de fallos de Invasión China. Documentación del programa. Anotación del Dr. Brown. Estos son días en los que por fin contemplo la posibilidad de desenchufar, por así decirle, poner fin definitivamente tanto a esta simulación como a mi vida. Después de todo, físicamente proyecte, todo personal para usted. Entonces, ¿qué ocurrirá conmigo? No tengo capacidad. Mucho de esto. Voy a hacer una cosa, voy a guardar porque no quiero que... Voy a guardar y me voy a guardar como partida. ¿Por qué? Porque quiero ver... A ver qué pasa. A ver qué es lo que hago. Acceder al control de versión. Mostrar control de versión actual. Excepciones concedidas para cada cápsula. Cerrar la animación manual para cada cápsula. Vale. Mostrar notas de versión anteriores. Vale, atrás, nada. Acceder al programa de inversión China. Documentación del programa, anotación, documentación del programa. Aquí tiene un código revisado por el programa de adiestramiento militar en el que está interesado. Vale. Eso es estadounidense, ¿verdad? Esto da, sufrirán muerte. Sujetos de prueba sufrirán muerte en el mundo real. Vale. Nuevo protocolo por un lado. Esta es una precaución. Iniciar modo prueba de fallos. Programa ejecutándose. Vale. Control de versión. Vale, pues supuestamente ya está. Has conseguido karma.
Salir de Tranquility Lane. ¿Y cómo cojones salgo? ¿Buf? ¿Cómo salgo? ¿Esto está muerto? Me imagino que... A ver... Por aquí... A ver, esta. Ah, mira, está aquí la puerta de... ¿Qué hiciste? Hola... ¿Ves lo que has hecho? Has activado el modo a prueba de fallos. Lo has estropeado todo. La gente morirá y yo me quedaré aquí atrapada y sola. Lo has estropeado todo. Se acabó, ahora cállate y responde a mis preguntas. ¡No! ¡No se acabará! Yo solo quiero que las cosas vuelvan a ser como antes. He venido por mi padre, dime dónde está. Ha estado aquí desde el principio. Pero eres tan corto que no te has dado ni cuenta. Es el perro, aquí lo tienes. El mejor amigo del hombre. Pero tú... ¿Mi padre está bien? ¿Me lo puedo llevar? Sí, seguro que está bien. Cuando abandones el simulacro, no tengo la menor duda de que estará esperándote. A mí sí que no me espera nadie. Bueno, háblame del Jack. El kit de creación del Jardín del Edén, un módulo terraformador capaz de restablecer el mundo tras un desastre nuclear. Pero era una tecnología inestable y aburrida. ¿Para qué volver a crear la realidad de antes cuando podríamos crear la que quisiéramos? Vale. Dime quién eres. ¿Quién eres de verdad? ¿Entonces soy libre? ¿Puedo irme? ¿No ves lo que has hecho? Has activado el modo a prueba de fallos y... Ahí está la puerta. Vete. Que te follen. Venga, tiramillas. Hasta luego. ¿Tú qué? ¿Qué parece más bueno? Vale. Vámonos. Oh, me he quitado rodillo, chet. Vale. Estupendo. Hijo, me has salvado. Ahí está. Creí que me pasaría atrapado el resto Ahí de mi está. Vida. Me alegro mucho de verte, pero... ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué haces tú aquí? Te podrían haber matado. Bueno, no esperaba que el Dr. Brown estuviese vivo y loco. Solo esperaba encontrar notas u holocintas. Necesitaba información sobre Brown y su trabajo en el GEC. ¿Conseguiste la información que necesitaba? Efectivamente, la conseguí. La obra de Brown, el GEC, se diseñó para volver a crear un entorno habitable tras la guerra nuclear. No es totalmente estable, pero estoy seguro de que los componentes de esa tecnología son justo lo que necesitamos, lo que nos ha estado faltando. Tengo que volver a Rivet City. Cuando le haya hablado a Madison del GEC, podré demostrarle que funcionará. ¿Tienes que volver a Rivet City? No puedo hacer esto solo, Madison. La doctora Lee tiene un equipo de científicos trabajando en Rivet City. Tendrán que echar una mano. Hace años que no se usan las instalaciones. Se necesitará un montón de gente para hacer el trabajo y nos llevará mucho tiempo. Cuanto antes llegue a Rivet City, antes podremos ponernos a trabajar Madison y yo. ¿Y yo qué? ¿Qué quieres por aquí de café? ¿Dormir? ¿Para no bostezar? Eso, ¿qué pasa contigo? De hecho, ¿cómo es que estás fuera del refugio? No quiero ni saber cómo has salido. Aunque aprecio mucho tu ayuda, debías haberte quedado y labrarte allí un porvenir, no aquí fuera. De nada, viejo. Me dejaste allí y no te despediste. ¿Qué se supone que debía hacer? Se suponía que te quedarías allí. Podrías haber tenido una vida decente en el refugio. Pero supongo que ya es demasiado tarde para volver, ¿no? Probablemente el supervisor nos pegaría un tiro en cuanto nos viera. Bueno, pues entonces tendrás que venir conmigo a Rivet City. Has demostrado de sobra tu capacidad. Papá, no voy a acompañarte, tengo otros asuntos de ocuparme. Vale, me llama a Rivet City. Ese es mi chico. Rápido. Ahora que sé lo que necesitamos, quiero volver al trabajo lo antes posible.
¿Qué pasó? ¿Cómo murió mamá? Uf. Debo irme, Ten papá. cuidado, hijo. Vale, ¿y no puedo liberar a nadie más? Porque supuestamente aquí está la peña. Lo siento, pero ahora mismo no tengo libertad para charlar. ¿Ya no estás autorizado a usar las tampones? Pero esta gente que estaba aquí, aquí había gente, ¿no? Me imagino que podrán salir. Ah, ya no hay nadie. Sí, mira. ¿Y esta gente no sale o qué? A ver. Mostrar nivel de estrés del residente. Nada. Mostrar estado. ¿Qué va, tío? Pues vaya. Bueno, me voy. No, me voy. Me voy. Tampoco que haya nada mucho más interesante por aquí, así que... Por aquí, ¿no? ¿Por qué me marca esto como objetivo? Me voy. Déjame pasar. Voy por aquí. Vamos por aquí. Guardamos por si las moscas. Mira, mira, mira qué puño tengo, mira. A ver, puede ser que ande más ligero cuando pega el puñetazo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Se lo oculto? Ahí está. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues volvemos a la... Hostia, espérate. Pero... Hostia, he perdido todas las asignaciones de arma, tío. Anda huevo. Vale, pues el 1 era la pistola de 10 milímetros. La 2 era el rifle de caza. El 3 el de asalto. El 4 la escopeta. Escopeta de combate. En el 5 tenía las minas, las granadas. En el 6... No recuerdo, la... Sí. La tenía la... el rifle... El rifle láser. En el 6. En el 7. Las minas. Y en el 8 tenía estimulantes. Exacto. Pues vaya putada, ¿no? Que te metes en la simulación esa y se te jode todo. Hola. Bueno, nos vamos a Rivet City, ¿no? Estos son datos. Y nos vamos a... Rivet City. ¿Quieres viajar a Rivet City? Of course. Vale. ¿Mi padre habrá llegado? Pues digo yo que sí. Venga. Pedazo de puente, niña. ¿Por qué tengo que...? ¿Pero que tengo que venir con mi padre acompañándolo por cojones? Bueno. A ver. Misión. Ir al laboratorio científico de Rivet City, ya está. Nadie me está diciendo que lleve a mi padre ni que lo acompañe, que lo tenga que traer de la mano.
Y si no sabe que venir, porque qué aligere. What? Hay que esperar, tío. No. Buenas noches. Buenas. ¿Vivo aquí? Aquí sí, vale, vale, vale. Hola. ¿Quién habla? Tú. Gary Staley. No quiero saber nada de ti. ¿Es puerta la cubierta media? No. Necesito ir a... de hotel, capitán, Sofity, marketplace, memoria, esencial. Capitán tal. Ah, que es por aquí, ¿sabes? Sí, claro, joder. Estoy rayando. Cubierta media. Hora de cerrar. Mañana amanece temprano. Botella. Nada. ¿Esto de aquí? ¿Esto sí lo puedo abrir? Vale. Las horquillas del primo. Madre mía. Ya me quedo sin horquillas. Ahí va. Dos jets. Ahí está. Eso que me llevo. Busco el siguiente la. Ey. Hola. Paoli Cantinelli. Paoli Cantinelli. ¿Tú qué traes? Probar chicle. Aquí no puedo dejar nada. Me voy. Busco camorristas. ¿Has visto a alguien? ¿Qué? ¿Tú? ¿Has visto a CJ Young? Que no. ¿Nos han informado de que ha desaparecido? Hasta luego. Nos vemos. Querido. Hasta luego, querido. Laboratorio. Hola. ¿Brian Williams? ¿Me estás espiando o qué? Ah, no, este es el... ¿Cómo te va ahora que ya te has ido de Greenwich? Pues Vera es la mujer más maja que he conocido nunca. Mola un montón que me hayas traído aquí. Bueno, me hace trabajar. Tengo que limpiar el hotel y tal, pero se preocupa por mí. Además, en Rivet City he hecho algunos. Venga. Hasta luego, muchacho. Hasta luego. Hasta luego. Vale, eso estaba... A ver si aquí hay algo que pueda coger. No, porque todo esto ya tiene parapetario. No me deja tocar nada. Así que... A la Science Lab. A la Science Lab voy. Acá. Aquí. To the laboratory. Me alegro de verte. Hola. ¿Dónde está esta? Necesito... ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué clase de lugar es Rivet City? ¿Tengo que irme? Hasta la vista. Hasta la vista. Ir al laboratorio científico de Rivet City. Estoy aquí. Aquí está. Mi puto padre. Te dije que funcionaría, Madison. Y ahora puedo demostrarlo. Ah. James, has vuelto. Y con buenas noticias. Yo tenía razón sobre Brown y el Geck. Si encontramos uno, podremos adaptarlo a los purificadores. Me gustaría creerte, James. De verdad que sí, pero esto es tan... tan repentino. Madison, te estoy diciendo que es cierto. Hablé con el mismísimo Brown. Me lo confirmó. ¿No te das cuenta? Es lo que estábamos esperando. No... No sé, James. Han pasado tantos años. ¿De verdad vale la pena seguir intentándolo? ¿Cómo no va a merecer la pena mejorar la vida de todos los que habitan en el yermo? ¿Qué empresa sería más loable? No has perdido ni un ápice de entusiasmo, ¿eh, James? Para mí nunca ha dejado de ser importante, Madison. Y sé que para ti tampoco. Acabémoslo juntos. James, yo... No tenemos ningún Geck. Puedo reunir a un pequeño equipo, pero necesitaremos pruebas de que funciona para que la gente nos crea. Lo sé, estaba pensando en ello. Los ordenadores del laboratorio y las instalaciones son de antes de la guerra. Tal vez nos sirva alguno.
Según los últimos informes, las instalaciones no disponen de energía. Y aunque los ordenadores tuviesen base de datos, no podríamos acceder a ella. Por eso nos dirigimos allí, para arreglar las cosas lo mejor que podamos. Sabes que si me lo hubiera pedido a otra persona, habría hecho que lo expulsaran de Rivet City. Y tú sabes que yo no estaría aquí si no creyera que esto funcionara. Es la hora, Madison. Maldita sea, James. Cuando todo esto acabe, espero que me pagues con un buen trago. Reuniré al equipo. Gracias, Madison. Venga, puedo charla. Venga, ¿ya? Venga. ¿Necesitabas algo? ¿Necesitabas algo? Hola, hijo. A ver, ¿con quién hablo entonces? Tenemos que retomar el proyecto Pureza. El ordenador que hay ahí es la mejor baza para localizar un Geck. Tienes que irte lo mismo, no puedes esperar, está bien, porque no me en marcha. Ese es mi chico. Se ve estupendo trabajar codo con codo. Vale, completada el laboratorio. Unirse a los científicos del proyecto Pureza. ¿Dónde? ¿Dónde es eso? Las aguas de la vida. Esto es el Jefferson Memorial. Que ya tengo. Ah, no puedo, desde aquí no me puedo desplazar. Vale. Cubierta. ¿Va todo bien? Un tirito en la cabeza, tirado. ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! Marketplace, ya es, ¿eh? Capital Society. ¿Dónde? ¿Por aquí? Capital. No. ¿Esto que es? ¿Do not enter? Puerta de Cantinelli. De Cantelli, coño. Pero es de Cantinelli. ¡Bush! Madre mía, lo que hay aquí. ¿Para el maletín? Madre mía. Me alegro. Hasta las trancas, vamos. Hasta las trancas está el bicho. Marketplace. Escalera. Sí. Hola. Marketplace. Puerta Rivet City. Hola, hijo. Pesadito eres. Me alegro de verte. Los saluditos de mierda. Bueno, voy en... No, para que voy andando, ¿eh? Si puedo llegar. ¿Aquí? Sí, quiero viajar. Si está aquí al lado. Pero. Aquí está. Me tengo que ir con los científicos. Pero eso estaba ya limpio, ¿no? Bastante, de hecho. Vale, esto era aquí. Por aquí, por el... No, por aquí no. Esto está limpio, ¿no? Sí. Gift shop. Esto era por aquí. Por aquí. ¿Cómo? Daniel Agincourt. Oh, genial. Mira, sé quién eres, ¿vale? Por lo que a mí respecta, aquí no pintas nada. Así que no te pongas en mi camino. ¿Crees que el proyecto parece volver a funcionar? Ahí lo que debe... tengo que ir. No toques nada, Es que prefiero no perderme en... un mensaje. Hola. De mierda. Alex Dargon. Hola. Creo que tenemos que agradecerte a ti el haber conseguido ponernos en marcha de nuevo. Sí, un poco. Vale, tengo que irme. Ten cuidado, ¿vale? Nada. Y me imagino que ya por aquí, ¿no? Que es donde está... toda la machinery. ¿No hay nadie aquí? No hay nadie, no hay nadie. No, no hay nadie. Vale. Entonces, ¿con quién habla, coño? Hola.
Hay alguien ahí. A ver. Por ahí nada, vale. Aquí. Aquí estamos. ¿Dónde comenzó todo? ¿Recuerdas el pasaje favorito de tu madre? Revelación 21:6. Soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que esté sediento le daré de beber libremente. Sí. ¿No te das cuenta? Ahí está el significado de todo. El agua, el purificador. El sueño es de tu madre. Perder tiempo, ¿no? Manos a la obra. Hay mucho que hacer. Eso. Tengo prisa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? El proyecto fue abandonado poco después de tu nacimiento. Desde entonces, la situación aquí se ha deteriorado y ha habido inundaciones. Necesito que vayas a las bombas de control de inundaciones y las actives para eliminar el agua y llegar hasta la unidad central. Vale, ¿dónde tengo que ir? Las puertas automáticas quedaron selladas al producirse la inundación, así que tendrás que acceder a las bombas a través de los túneles. Vale. Mira por dónde vas. Creo que ya lo hice. Bueno, ya accedí. Esto era por aquí, puede ser. La rotonda. No, este por aquí. Aquí. A sus sótanos, aquí está. Y esto ya lo limpié yo. Está limpito, limpito, limpito. Tiene que estar por aquí. Vale, aquí no había nada. Bueno, más para abajo. Más abajo. Más abajo. Había una sala. Flood control, ¿no? Control de flujo. Sí, tiene que ser eso. Tiene que ser esto. La munición ya está. Está bien. Vale. Aquí está. ¿Cómo lo llevas? ¿Necesitas indicaciones? ¿Dónde estoy ahora? En la planta de seguridad. Está llena de tanques sépticos para el agua y también de nuestro equipo de tratamiento y sistemas eléctricos. Vale. La bomba de control de inundaciones está en el extremo sur de esta planta. Va. Sigue así, hijo. Lo has hecho estupendamente con las tuberías. Vuelve de prisa. Soy desactivado. Vale. Obtener los fusibles de papá. ¿Va todo bien? ¿A dónde voy ahora? Regresa al laboratorio principal. Vale. Tengo que irme. Sigue así. Que sí. Me va a mandar a hacer recados, como es obvio, y natural, y normal, y como lo queramos llamar. Esto no tiene nada. Aquí las cabecinas de los supermutantes. Esto por aquí, y ahora entramos por aquí. Y ahora, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está el Vijales? Sí, habla con mi puñetero padre. Aquí. Me han contado cosas muy buenas sobre ti. ¿Es cierto? ¿De verdad desactivaste la bomba en Megatón? Nah, tonto. Ya fue importante, hombre. Sí, desactivé la bomba. Estoy muy orgulloso de ti, aunque te pongas en peligro. Por favor, ten cuidado por ahí. Este mundo es peligroso. Mucho más de lo que imagina la gente del refugio. ¿Qué dijiste? ¿Algo de los fusibles? Vale. La inundación ha cortocircuitado varias cajas de fusibles de la planta de abajo, incluyendo la que controla las puertas automáticas. Toma, coge estos fusibles. La caja está en el subsótano, cerca del extremo oriental de la planta. Una vez sustituidos los fusibles, podrás acceder a la unidad central.
Me lo podrías haber dado al principio, ¿sabes? Pero bueno. Debo irme. Venga. Hasta los huevos. ¿Esto se rompe? No. No se rompe. Está blindado. Volvemos otra vez acá. Otra vez. Porque mi madre quiere que yo ande y pierda peso. Mucho cardio. Voy por aquí. Y otra vez para abajo. Y otra vez para abajo. Vale, y aquí. Aquí, a ver. El flood control este. Este es el que acabo de hacer. Este ya está bien, este ya está correcto. Ahora tenemos esta sala, que es una sala donde hay bastante mierda, y aquí, acceso fusible, aquí está, aquí tenemos los fusibles, y ya está, ¿no? Activar, aquí. ¿A dónde voy ahora? Estás en la planta correcta. Ve al extremo occidental y busca la puerta automática. Una puerta automática grande. Vale, tengo que irme. Nos vemos cuando vuelvas. Venga. Vale, vamos a ver. Vale, y ahora imagino que tengo que ir por aquí. ¿Dónde está la barbecue? Aquí, ¿no? Tiene que ser esto, ¿no? ¿Cómo lo llevas? ¿Necesitas indicaciones? Sí, por favor. ¿Dónde estoy ahora? En la planta de seguridad. Está llena de tanques sépticos para el agua y también de nuestro equipo de tratamiento y sistemas eléctricos. Ah. Va, ¿tengo que irme? Buena suerte, hijo. Nada. Sí, pero tiene que ser por aquí. Luz. Vamos por aquí. Aquí. Y aquí he vuelto otra vez. ¿A dónde está el agüita? ¿No es por aquí? ¿Y de caña? Ah, no, espérate. Puede ser. Aquí arriba había una puerta, puede ser. Ya no me acuerdo. Aquí no. Aquí, detrás de... ¿De dónde cojones estaba la puerta esa? Aquí. Yepa. Vale, ¿ahora qué hay? Dale a todos los botones, ¿no? Primero voy a ver que esté, a ver qué hay por aquí, si hay algo. ¿Esto qué es? Como ver tallarines. A ver si hay algo interesante por aquí. Armario de archivadores. Nada. Si yo qué sé, tío, un cabezón o algo, yo qué sé. A ver. Interruptor de la unidad central. Para que haya. ¡Vive! A ver, tú. ¿Y ahora qué hago? ¿Dónde voy ahora? Estás en la planta correcta. Ve al extremo occidental y busca. Vale. Venga, pues tú me dirás qué hago ahora. Vale, habla con papá por el intercomunicador. Eso es. Aún quedan algunas reparaciones por hacer en la sala de control. ¿Por qué no vuelves y me echas una mano? Espera, hay otra cosa que necesito que hagas. Janice dice que una de las tuberías de entrada está bloqueada. A ver. Te pilla de camino. Vuelve a subir a la planta del museo y llámame por el intercomunicador cuando llegues. ¿A dónde voy ahora? Sube a la planta del museo. Usa la puerta del extremo norte de la planta en la que estás. Vale. Nos vemos cuando vuelvas. Vale. ¿Del extremo norte?
Si yo no sé ni dónde vivo yo. ¿De dónde me puede decir a mí que yo me vaya al extremo norte? No tengo ni puñetera idea de por dónde sale el sol. No es el norte. Vale. Intercomunicador. ¿Cómo lo llevas? ¿Necesitas indicaciones? Sí. Todo, ¿dónde voy ahora? Dirígete al extremo noreste de esa planta. Hay un intercomunicador cerca de la rejilla que buscas. Sigue así. Noreste. ¡Hola! ¿Qué pasa, güey? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde cojones? No, vale. Me alegro de verte. Hacia aquí, vale. Esto, vale. Bien, tienes que estar justo fuera de la tubería que nos ha causado tantos problemas. Vale, no hay problema. Esto no encierra ningún peligro. Entra y usa los controles manuales para drenar la tubería. Así se desmenuzarán los escombros lo suficiente para que los filtros funcionen. ¿Es peligroso? No, en absoluto. Solo tienes que girar la válvula. Es cuestión de un minuto. Grave. Voy a entrar. Cuando entres no podré contactar contigo. Saldrás cerca de las cisternas y entonces podremos volver a comunicarnos. Me da todo el gracioso de mi padre. Joder, me ha asustado. Vea todo el gracioso de mi padre. A ver. Vamos a elegir el Yermo Capital. ¿No? Por aquí. Vale. Aquí está la válvula. Lock it. ¿Y ahora qué hago? ¿Bú? Imagino que esto está aquí para que yo lo vea, ¿verdad? Mira. Volver a la sala de control. Por aquí está bloqueado y por aquí no. ¿Y esto dónde me lleva? Vale, un saltito. Por aquí. ¿Y esto dónde va? A ver la luz. Vamos por aquí. A ver. Estos cojones, ¿eh? Soldado del enclave. Que nos invaden. Peligro. Ah, vale, ya sé dónde estoy, ven. Vamos a ver, y si yo hago así, eso es, gracias. Intento, ahí está. ¡Bum! Está, ¿no? No hay nadie más, ¿no? Esto me lleva aquí, ¿no? Vale. Pues... ¿no? ¡Amigue! Vale, subimos.
Total, que ahora se me ha llenado esto de militares. Los militares, pero ¿esto qué es? Aquí había un soldado del enclave que yo me acabo de descargar. Hamburguesas de hombre pizza, rifles, células de microfísimo. Vale. Bueno, para ver qué me encuentro ahora cuando subas, ¿no? ¿Escopeta de combate? A ver. Aquí. Cerquita para darte en torpechitos, ¿eh? Ay, ay, este es mi colega. Ese es mi colega. Ese sí que es mi colega. Que es la puta. Eso es lo que yo quería. Ver la microfusión. Pero bueno. Vale. Pues. Y ahora me voy a encontrar aquí con el hippie. Estas instalaciones quedan requisadas por el gobierno de los Estados Unidos. Que la persona al cargo dé un paso hacia adelante y entregue todo el material relacionado con este proyecto. Eso es del todo imposible. Este proyecto es privado. El enclave no tiene ninguna autoridad aquí. He de pedirte que te marches ahora mismo. ¿Debo entender que eres tú quien está al cargo? Sí, yo estoy al cargo. Se lo carga. Este. Repito que se te ordena entregar inmediatamente todo el material relacionado con el purificador. Se lo carga. Lo siento, pero eso es... Es más, tienes que ayudar a los científicos del enclave a encargarse de la administración y manejo de estas instalaciones. Coronel, es coronel, ¿no? Lo siento, pero las instalaciones no están operativas. Nunca lo han estado. Me temo que pierdes el tiempo. Esta es la última vez que lo repito. Retírate de inmediato y transfiere el control de las instalaciones. Coronel, puedo asegurar que las instalaciones no funcionarán. No hemos sido capaces de reproducir los resultados de las pruebas. Popo. Me he cansado. El panel de sustancia de protección adicional. Puedo esperar. Solo tardará un momento. Oh. ¡Corred! ¡Corred! Pero... ¿Y ahora qué hago, tío? James... se ha ido. Ya, ¿me lo dices? Tenemos que salir de aquí. ¿Cuándo? Ahora vendrán a por nosotros. Tenemos que evacuar este lugar ya. ¿Qué coño ha pasado? No voy a dejar a mi padre ahí. ¿Qué coño ha pasado? James, tu padre ha provocado una sobrecarga. Se sacrificó para evitar que el enclave se hiciera con el purificador y para darnos tiempo a escapar. Vendrán más. Tenemos que salir de aquí antes de que nos... Ya nadie puede ayudarlo. Tenemos que salir... ¿Cómo salimos de aquí? Hace muchos años usamos un viejo túnel abandonado como ruta de escape. Tenemos que salir de aquí ya. Vamos. Venga, vamos. ¿Dónde se vaya? Bueno. Por ahí, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué está pasando ahí arriba? ¿Qué hiciste? ¿Cómo que qué hice? Yo no he hecho nada. Soy mi puto padre, ¿qué? Tenemos que escapar mientras podamos. Venga. No te pierdas por ahí. Vamos a necesitarte. ¿Y ahora dónde vamos? Ese túnel conduce a la Ciudadela, la fortaleza de Hermandad del Acero. En principio ya estaremos a salvo, si es que llegamos. Venga.
que ir delante porque parece nerviosa. Ignoro lo que nos aguarda, ese es el problema. Ah. Hace años que nadie usa estos túneles, pero si nos quedamos, el enclave... ¿Tienes un plan? Tenemos que permanecer juntos y atravesar... No estaremos a salvo hasta que lleguemos al otro lado. Ve tú delante, no te alejes mucho, te seguiremos de cerca. Venga. Espera aquí, me adelantaré para explorar. ¿Seguro? No quisiera quedarme demasiado tiempo en el mismo sitio. Bien, pues tú verás. A ver. Rifle. Por lo pronto. Bueno, claro, yo es que tengo... Con los animales tengo el flow, ¿sabes? Vale, aquí tengo un botiquín. Agua purificada y estimulante. Vale, y voy a guardar. Y esto es... ¿No me afecta la radiación o qué? Ahora, bueno, joder, si estoy súper pegado, ¿eh? ¿Y aquí no hay nada más? Me parecía raro que hubiera aquí esto, pero bueno. Vale, ahí arriba están aquí esta gente. Y aquí una barricada de lo que parece un... Una fortificación de supermutantes. Y ahora, una de las citas que más me ha inspirado. De labios de vuestro presidente, John Henry Eden. Directas al corazón. ¿No destruyo a mis enemigos cuando los hago mis amigos? Coño, más asustado, joder. ¿Estáis escuchando la radio del enclave? Vale. I'm on this way. Sí, por aquí no hay nada, ¿no? Esto es... Vale. Vámonos. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hago, no? Estaremos justo detrás. ¿Qué ya crees? Vámonos. Vámonos. Aquí. Y aquí, espérate. ¿Qué quieres? Ya, háblame bien. ¿Seguro? Espérate aquí, un momentito. A ver. Por aquí nada. Por aquí. Nada. Por aquí. A ver. Aquí hay mucha radiación, pero hay un right away. Y ya está, ¿no? No hay más. No hay más. Y nada. Me voy, me voy, me voy. Cerramos, cerramos. Puto Hobot me tiene un poquito mareado. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Mira dónde está el bicho, tío. Mira, 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 mira. Déjame. ¿Una granadita? Que sí, que me deje. El agua es la base de la vida. Pero... Y aquí tengo a toda esta gente. Vale. Pero de aquí no les voy a dar ni de coña. Al menos no con esto. ¿Eso cómo se ha abierto? Disculpa.
Mira, pero es que yo no quiero que se abra. Yo quiero matarlos a todos. Esto no, coño. Ahí. Ahí va. Que tengo todavía puesto el uniforme de... Me hago en la puta. A ver. Me voy a poner un poquito bien, ¿vale? Armas, no, ropa. El sombrero. Y el mono, tío. Vamos loco, hombre. Voy yo con mi sombrerito. El puto robot me tiene... A ver. ¿Lanzamisiles? Vamos... Sí. Yo creo que va a venir bien. Lanzamisiles, bueno, ahí. Vale. Por ahí. ¿Qué ha pasado? Ese no, ese ha ido muy bajo. Ese sí te lo comes. Los dos me he cargado ya. ¿Qué parece, ¿no? Vale. ¿Aquí qué? Esto es comida, comida, comida. Libro grande chamuscado. No hay nada de interés. Al menos para mí no. Esto sí. Mina de plasma, celda de difusión, sí. Celda de energía. Masculina. Papelera. Nada interesante. Una pierna. Ah, por aquí. Aquí, mira, aquí. Medex, mina, células. Y. Aquí hay dos, ¿no? Aquí. Célula de energía, microfusión. Y ya está, vale. Y por aquí ya está, ¿no? Puerta inaccesible. Vale. Y allí no puedo tirar entonces, ¿vale? Pues... Tenemos que escapar mientras podamos. Venga. ¿Qué quieres? Que te vengas conmigo. Estaremos justo detrás de ti, ten cuidado. Venga. Hola. Se viene. ¿Quieres parar ya? ¿Qué quieres? Que te quedes aquí. Porque es que me... Espera aquí, anda. No quisiera quedarme demasiado tiempo en el mismo sitio. ¿Quieres parar ya? Me alegro de que haya acabado. ¿Dónde va? ¿Dónde va, loca? Gracias por escuchar, muchachos. Os habla un asunto es importante. Este es un consejo para todos los chicos y chicas dispuestos a buscar carroña en la... Critic attack. Chapas. Ya estáis oficialmente advertidos. Y aquí. Radio toma por culo. No hay nada más. No. Nope.
no hay nada más. Una mesita con maletín, con de esto. Por aquí nada. Y aquí tenemos un jet. Unas gafas. Vale, pues ya nos podemos ir. Crucia. ¿Dónde está esta? ¿Qué quieres? Pues de verdad. Sígueme. Estaremos justo detrás de ti. Ten cuidado. Venga, ahí. Pero no te metas en medio. Normal. Yo estaba a punto de pegarte un par de tiros antes. ¿Dónde estaba con el TAF? Vale. ¿Y ahora qué? ¿Qué quieres? Te quedas aquí otra vez, tío. Espera aquí. ¿Seguro? No quisiera quedarme demasiado tiempo en el mismo sitio. Meg. Tú quédate ahí. Doctora Lee. Mi corazón. Ahora que fuera otra vez. Aquí no hay nada. No podemos avanzar, tenemos que detenernos. Vale. ¿Por qué debemos detenernos ahora? Garza tiene una insuficiencia cardíaca. Necesita medicamentos o podría morir. No voy a moverme hasta que tome lo que necesita. ¿Qué puedo hacer para ayudar? No habría problema si tuviera los suministros médicos necesarios. Si tienes estimulantes, te pido que me los entregues. Ahora mismo lo llevo encima. Pero podemos administrarle musculina. Igual deberíamos dejarla atrás, no retrasará. En una situación normal, nunca probaría esto, pero es un caso grave. Si crees que es nuestra mejor opción, así lo haremos. Espero que no estés cometiendo un error. Garza, no tenemos medicinas, pero hay algo que podría ayudarte por el momento. Si me sirve de ayuda, lo aceptaré. Me fío de ti, doctora Lee. Yo... Sí, bueno, si no estuviéramos en peligro, propondría otra cosa, pero con esto debería bastarte por ahora. Gracias, doctora Lee. Me alegro de verte. Anda, que nos ha tocado también. ¿Qué está ahí? Que hay peña. Aquí hay gente. Aquí uno. ¿Dónde cojones está? Va, con A. Sigo para adelante. Aquí se monta un chiringuito. Mira. Aquí están. Mira. Mira. Hasta luego. Ahí. Bueno. Estimulante. Y desde aquí el rifle este, ¿eh? Mejor. Tía, este está todo pedazo, ¿eh? A ver. Vale, a uno me he cargado. No sé si a los dos. Pero a uno sí tengo claro que sí. A los dos. Perfecto. Perfecto. Vale. Por aquí nada. Por aquí. Una pinche maniquí. Por aquí. Vacío. Casco, ojo bot. Va a ser que no. Y esto vacío. No voy a pedir para allá para coger loot ninguno, evidentemente. What? Who you are? Hola. Te he visto venir. Yeah.
La manchita de sangre, ¿no? ¡La sangre! Otro. ¿Más? Give me more. Give me more. ¿Dónde está esta de aquí? Chapita, chapita. A ver. Por aquí. Nada más. Hola. Aquí, soldado. Célula de microfusión. Por aquí parece que ya está. Jet. Armario de archivadores, cartuchos. Este vacío. Aquí botiquín. Con estimulantes. Aquí un cuarto de baño con... ¿qué? Mentas, no. La de los mentas. Si no ocupan sitio, voy para adentro. Como decía mi padre, ¿no? Regalado hasta reventado. Y así va a ser. Y así va a ser. Ahí. ¿Otro? Ahí va. Ahí. Vemos a este. Agua sucia, nada. ¿Dónde está? Por aquí, ¿no? Aquí. ¿Alguno más? Radaway, sí. Radaway, sí. Chapa, sí. Vale, por aquí. Vale, por ahí arriba, vale. Y por aquí. Chapa. Todo esto para que cuando lleguemos aquí arriba nos acribillen, como si lo estuviera viendo, vamos. Como si lo estuviera viendo. Me voy a recoger aquí a la peñita. Que tiene que estar por aquí esperándome. Que ya podrían avanzar ellos, pero bueno. Por aquí, por aquí. Hostia, vamos a matar a los de, ¿eh? Aquí, venga, vamos. ¿Qué quieres? Hay que continuar. Vale. No te metas entre el enemigo y mi arma. Y no tendremos problemas. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vale. Quédate aquí. ¿Qué quieres? Que te espere aquí. ¿Seguro? No quisiera quedarme demasiado tiempo en el mismo. Sí, pues a ver. Que te han puesto la misma línea de conversación una y otra vez. Aquí entiendo que nada, ¿no? Aquí nada. Puerta bloqueada, difícil. Difícil. Es mi segundo nombre. ¡Pam! A ver qué hay aquí. Hola. ¿No ha muerto, no? ¿Por qué has hecho eso? Anda, mira. Relucienta. Uff, me tocó.
Pero claro. ¿Dónde está el bicho? Ah, ya ha muerto. Vale. Perfecto. Vale, pues entonces... seguimos, ¿no? Necrófago, lleva mentas. Este lleva chapa. Y este lleva chapas. Y imagino, intuyo, o quiero. A ver. No hay nada. ¿Pero esto que es un camino alternativo o...? Ah, no, esto... Vale. Vale. No he dicho nada. Chapa, dinero y horquilla. Vale. Me vale. Me sirve. Vale, esto que buscamos por aquí. Esto por aquí. Salimos por aquí. Y creo que nos tenemos que ir ya, ¿no? Porque esto es ya... este objeto se activa desde otro sitio. Hostia, perdón. Lo he acribillado, tío. Lo he acribillado. Pensando que era enemigo. Vale. Nada. Yo pensando y digo, me voy a apostar aquí porque nada más que lo vea. ¿Qué quieres? Hay que continuar. Estaremos justo detrás de ti. Ten cuidado. Venga, vamos. A la hermandad del acero. Hey, you. ¿Dónde están? Largo, oye. Ahí está. Eso. ¿La de municiones? Sí, puedo abrirla. Del tirón. Lo tuyo es mío. Lo mío es tuyo también. Estos son cartucho. Pistola no. Un ratoboy sí, cartucho sí. Caja de municiones, sí. Botiquín, estimulantes, 4 estimulantes del tirón. Y ya está, ¿no? ¿Qué pasa, güey? ¿Esto no se puede cerrar? Mierda. Vamos con la chapita, ¿eh? Este nada, y aquí, este. Sí, te. Pero uno y otro. Vámonos. Come on, babies. Come on. Un jet, un medex y va fuera, ¿no? Yes. Eso, va fuera. Ha descubierto la ciudadela. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué quieres? Nada. Ahí, vámonos. Estaremos justo detrás de ti. Ten cuidado. Venga, vámonos. Ah, aquí está. Hola. Soy el paladín Bael. ¿Qué necesitas, civil? ¿Qué puedes contarme de la bondad? ¿Alguien puede enseñarme cómo se usa una serma madura? Claro, pero para eso necesitas permiso del Elder Lyons. Y bueno, digamos que lo veo crudo. Así que venga, andando. Vale. Claro. Voy a cambiar la voz.
Una respuesta del telecomunicador. Soy la doctora Madison Lee. Me acompaña gente que necesita refugio. Eso. Tienes que dejarnos pasar de inmediato. Lo siento, señora. No se permite la entrada a la ciudadela a civiles no autorizados. Tendrán que marcharse ahora mismo. ¡Lyons! Sé que estás ahí. Sé que puedes oírme. ¡Abre esta maldita puerta ahora mismo! Eso. Gilipollas. Venga, Pedro. Vamos. Ahora no podemos parar, tenemos que seguir adelante. Ya, pues estamos aquí, ¿no? La agua de la vida. Vale. Armas grandes, trueque. Vamos a ir avanzando en este también, que lo tenemos abandonado. Desarmado, es que no voy desarmado nunca, tío. Armas grandes. Medicina. Me queda un punto de habilidad. Venga, este. Para que no me dé toque y sea par. Continuar. Me quedan habilidades de la vitalidad. 30 puntos de vida adicionales. Ganas un 20% de bono de la salud a estimulante. Pasa un 25% más de daño al robot, pero aún mejor. Si te acercas, si te acercas sigilosamente a un robot hostil, sin que te detecte, al activarlo, lo desconectarás permanentemente. Qué bueno. Caníbal. Con el extra caníbal, cuando estás en modo sigilo, tienes la opción de comerte un cadáver para recuperar salud, pero cada vez que lo haces, pierdes karma. Y si alguien te ve, lo considerará un crimen contra natura. Paso. Pero además tendrá... tienes una probabilidad en un golpe crítico en sobreturbidad en combate. Equivalente a 5 puntos de vista de suerte. El radio se abierto, los estámbulos aquí y ahora. Un nivel de experiencia adicional. ¿Está bien? Otro nivel más, ¿eh? Pues tirón. Vale, pues otra vez volvemos a lo mismo. Ciencia 60. Armas pequeñas. La escopeta de combate. Armas pequeñas, le damos leña. Cuerpo a cuerpo no, explosivo, armas de energía, armas grandes, sí, trueque, sí, y el punto suelto para este. Continuar, No hay más aquí ahora, ¿no? Vitalidad, con este me consigue 30 puntos de vida adicionales, este metabolismo rápido, esto ya lo hemos hablado antes, el caníbal, el refinamiento, no estamos, lo mismo animal. Resistencia a la radiación. Medición imparcial. Ganas 30 puntos de conversación siempre y cuando mantengas un nivel neutral de karma. 15 puntos más en habilidades de armas grandes. Comando. Ganas un 25% en precisión del BATS. Un rifle en arma de dos manos. Dureza, barrilla de plasma, afortunado. 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 Me mola. Vale, guardamos. Con todo esto ya hecho. ¿Y qué? Okay.
¿Qué hora es? Creo que voy a dejar. Oh, voy a hablar con esta gente y lo voy a dejar ya, ¿eh? Madison, qué sorpresa verte aquí. ¿Qué puedo hacer por ti? No me hables con aires de superioridad, Lyons. No tenía a quién recurrir. Tienes que ayudarnos. El proyecto Pureza ha sido arrasado. Sí, oí lo del incidente. ¿Qué detalles puedes darnos? El enclave ha atacado el proyecto Pureza. James está muerto. Quizá haya más víctimas. No lo sé. Tienes que hacer algo. Justo lo que nos temíamos. Madison, siento que haya ocurrido esto. Ojalá pudiéramos haber hecho algo. Pues haz algo ya. Han tomado el control del purificador. Lyons, no podemos permitirles que lo controlen. No está bien. A ver, calma. Sabes tan bien como yo que el purificador no funciona. No les vale de nada. Quizás sea hora de irse. Eso no es cierto. James encontró lo que faltaba. Sabemos cómo hacerlo funcionar. ¿Ah, sí? ¿Lo sabe el enclave? No, no creo. No lo sé. Yo no sé lo que está pasando. De acuerdo, Madison. Todo irá bien. Supongo que este es el hijo de James, ¿no? Yes. ¿Se parece a él? Yes. Sí. Él sabe lo que necesitamos. Un ordenador Voltec, algo para localizar el equipo. Ayúdale. Muy bien, arreglaremos esto. Salve. Necesito descansar. Echarme un rato o algo. Esto es demasiado. Rothschild podría ayudarte, pero no olvides que es de la hermandad. No me fío de ellos. Cuidado con lo que les dices. Vale. Padre, ¿podemos hablar un momento? ¿Qué tienes en mente? Vale. He estado hablando con los otros miembros de la tropa. Queremos asaltar el purificador, padre. Ahora, el enclave debe pagar por lo que ha hecho. Oh, Sara, mi querida y dulce niña. Tan ansiosa estás por precipitarte al combate. No, aún no. Ya llegará nuestro momento. No temas. Sí, pa... Sí, Elder. Salve. Sí, padre, es tu papaíto. Eres una niña de papá. Vale, pero dicho. Voy a... Salí. Y seguimos mañana. Y voy a tener que poner esta porque la capturadora me ha jodido y no funciona la cámara. Así que nada, mañana seguiremos. Por cierto, que tengo pendiente, dije el otro día que iba a arreglar el monitor y estoy pendiente de arreglarlo, pero lo he abierto y nada, estoy pendiente de ir a comprar condensadores. Le he cambiado los condensadores. Yo creo que de eso. Tiene que ser de eso. Así que nada. Pues, lo dicho. Hablamos mañana. Si la cosa no cambia. Así que nada. Hasta luego.